Good evening, everybody. Good evening. Good evening, teacher. How is everything? Are you okay? Good evening, Kevin. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Evening, sir. Let us start. Okay, today is the session number two, topic time expressions for regular activities. Okay, this is similar to the topic that we started yesterday, but today we practice the simple present more activities, but with more people. What is the topic? What is the name of the unit? A world-related events. Everything is about the work. Okay, it's about your job. The objective, use simple present statements. Okay, so we continue today with the simple present statements. But talking about you, remember yesterday you talked about you, but now you talk about your classmates. Okay, about your classmates. Simple present, using activities about your classmates. Okay, let's begin with this game. But in this game, I'm going to present it a different way. Okay, I see Lilibet. Lilibet. Okay, select one card. You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Number seven. Yes. Okay, look at the picture. What is the activity? Appointment letter. It's a secretary. No, but you have to tell me the activity. Don't you remember the activities? That we studied yesterday. Yesterday we studied this activity, Lilibet. What is the activity? You don't remember? Okay, somebody else, what is the activity in the number seven? Is write reports, write reports. Write reports can be, or write
Type a letter. Type letters. Yes, that is the activity that we studied yesterday. Type letters. Type letters. Okay, Kevin, tell me another. Give me a number. Number five. Number five. What is the number five? Okay, here we have, I read weekly. What complements the... No, I don't know what this is. Okay, somebody else remember the activity? We studied this activity yesterday. Report? Yes. Okay, that you complement with the report. So you say, I read weekly reports. Okay, now, Luis, tell me one number. Number three. Number three. You say two times, twice. What do you say? I drink coffee twice a day. Uh-huh. Okay, is correct to say two times or is correct to say twice? Twice. Uh-huh, it's correct to say twice. Very good. Now continue with William. Okay, tell me one number. Number one. Number one. I'll call clients. I call what? Clients every day. Very good. Okay, here the position can be an expression, time expression. Another possibility, another time expression. I call clients twice a weekend. Twice a weekend. Yes, it's good. Claudia, tell me a number. Hello. We have the number two, we have the number four, six, eight, and nine. Debo escoger uno, voy entrando a la clase, buenas noches. Yes, 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 Claudia, good evening. Okay, select a number. Can be two, four, four, six, four. Oh, wait a minute. Okay, I move this. Number four is, okay, every day. So what complements this sentence? Voy a complementarlo haciendo una oración. Exactly. Sentence. Sentence. Diciendo el qué. Okay, what do you think that complements this activity? This, sorry, I told you the answer. This sentence, okay. What complements this sentence? Anybody else that can help me, please? Check my email every day. Exactly. Okay, I send my emails every day. Any activity complements this, right? This number is the opposite of a call clients, because in I call clients, you complement using a time expression.
In this, you have every day, you complement using an activity. Okay, now another. Meili, send me a number, Meili. Seven. Number seven. Yes. But seven is already taken. Ya la tomaron. Is 2, 6, 8, and 9. Okay. Two. Two. Okay, what is the picture? What is the activity according to the picture? Meili? Remember yesterday? I don't know. No, no, Meili. Okay, who no. else? Somebody else that remembers this activity? Organized meeting. Yes, organized meetings. That is the answer. Okay, Mayra Veronica. Can you tell me one number, 6, 8, or 9? Teacher. Yes. Mayra escribió al grupo que iba a estar de oyente. Okay. And Karen Diana, tell me a number. Number nine. Number nine. Okay, this is a picture. What is the activity? I checked the report with my boss. Yeah. Every day. Excellent. Okay, you have you are creative with the language, and that's nice. Another possibility can be, right, I visit clients. Okay, that is another possibility. With the picture, you have many possibilities. Remember the one that is in the type letter, this? You can say, I type letters. So you can say, she types letters, or I write reports also. Okay, Diana Stephanie. Tell me, 6 or 8? No, yes, Diana. Diana. No saben si Diana estaba de oyente también. Okay, another Edwin Marvin. Hola, ¿qué números faltan? 6 and 8. Six. Number six. You say, what is correct to say, Edwin, one time or once? Once. Exactly. It's correct. Okay, Eduardo Luis. Eduardo Luis, tell me this, the last one. Okay, complement that sentence. I call clients every Monday. Excellent. Okay, so you say an activity there. Very good participation, guys.
Okay, now the vocabulary for today. We have the vocabulary for today. You have, I see your point. Hardworking, absolutely, arrive, co-workers, get there. Okay, what is I see your point? Tell me if you know or if you don't know, I say. What is for you? I see your point. What do you think? Podría ser como entiendo tu punto o veo tu punto. O... Exactly. Entiendo tu punto, veo tu punto. Ah, ya veo lo que quieres decir. Something like that. Okay. What is hardworking? Hardworking is an adjective. What do you think is? Trabajar duro, trabajo duro. Yeah, but you say, I am a hardworking person. Hardworking is trabajador. Hardworking. Absolutely. Absolutamente. Yes, and arrive. Yeah. Llegar, arribar. Co-workers. Compañeros. You have co-workers. Maybe you have co-workers here or in your company, in your office. You have co-workers. What is get there? Ir ahí. Yeah. O llegar, ¿verdad? Llegar ahí, llegar ahí. Get there. Okay, everybody, repeat. I see your point. I see your point. Hard working. Repeat. Hard working. Absolutely. 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 Arrive. Co-workers. Co-workers. Get there. Okay. Today, as we said, we expand the simple present. Look at the examples. Here we have simple present for third person singular. Okay, what is third person singular, guys? Is he, she, it. Siempre que estemos hablando de la tercera persona en singular, que en inglés le vamos a llamar third person singular, siempre vamos a estar hablando de los sujetos, he, she, it. Or the names, for example, you can say he, or you can say Carlos. You can say my friend, my coworker, my father. You say Dominique, you can say she, my mother, my coworker. It, you can say it, or you can say El Salvador, you can say the cat, the table. Okay, everything that refers to a man is he. Everything refers to a woman is she. Everything refers to an animal, an object, a place,
or a word, an extra word is it. Look at how you use the third person singular form. You say, he checks, he goes, he likes. Dominic, Dominic checks, Dominic goes, Dominic likes. It checks, it goes, it likes. And you use the simple present for third person, but in plural. What is the plural of he? Is they. What is the plural of she? Is they. What is the plural of it? Is they. The personal pronoun. Okay, or the subject or a noun in plural. Okay, my co-workers is in plural. The employees is in plural. Look at the verbs. You say, they check, they go, they like. My co-workers check, my co-workers go, my co-workers like. The employees check, the employees go, the employees like. In the third person singular, you use the verb with S. S, E-S, E-S. In the third person in plural, no S. Okay, look at the difference. Checks, check. Goes, go. Likes, like. Now look at the questions. We have the question form here. Sorry. We have, begin with the auxiliary does. En las preguntas de sí o no, siempre comenzamos con el auxiliar, right? What is the auxiliary in the simple present? Does and do. Does is for third person singular. Vamos a ver. Carolina. Carolina, ¿qué sujetos conforman la tercera persona del singular? He, she, and it. It. Ajá, y para hacer pregunta, ¿qué auxiliar vamos a ocupar en la tercera persona del singular? Does. Okay, very good. Thank you, Carla. No, sorry, Carolina. Because I'm watching here, Carla. A ver. Let me see. We have, yes. I want to put the attendance in this moment. Okay, say present, please. Carolina. Present. Claudia Patricia. Present. Corina. Present. Diana Stephanie. Eduardo Luis. Present. Edwin. Edwin. Present. Ya decía yo que lo había visto. Ok, Fátima. Present. Irwin. Irwin. Okay, Irwin, no. Let me see. No, Irwin.
Jacqueline Michelle. Jaime Alexander. Karen. Present. Carla Janet. Present, teacher. Kevin. Present, teacher. Lilibet. Present. Lisbeth. Beatriz. Luis Angel. Present. Mayra Verónica. Marvin. Is Marvin present? Maylee. Present. Nuria. Present. William. Present, teacher. Wilson. Okay, I continue with the explanation, guys. Okay, so you say in the third person, you say, does he check reports? Question, right? Does he check reports? En esta clase de preguntas, siempre la última palabra tienen que entonar, subir la entonación, okay? You say, does he check reports? Does he check reports? Does he check reports? Does she check reports? Okay. And do. Okay. Do when you have we, you, they. You say, do we check reports? Do you check reports? Do we, do they check reports? Okay. Now, this is the base of how you use the verbs with the third person singular and how you use the verbs with the third person plural. Here is how you ask questions with, okay, yes, no question with the third person singular form using the auxiliary does. First, second, third person in plural, you use do. Look at the verbs. It's the same, right? ¿Por qué es que no se le pone la S en la tercera persona en la pregunta? Porque el auxiliar absorbe el cambio. Okay, you say does. You don't say do, it's does. Okay, that is the explanation. Okay, here we have the rules. Okay, who's for the third person singular, he or she or it? Dijimos que para la tercera persona siempre debe llevar S, ¿verdad? Pero no es necesariamente siempre solo ponerle un S, sino que hay ciertas reglas. Okay, that is what we are going to see here. Rules for the third person singular, he, she, it. Okay, add S. When you say work, you say works. It, it's. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. When you have the Y verbs and then in consonant plus Y, but the Y is the vowel. Okay.
The vowel is la vocal, right? La vocal. In other words, Y, right? Y, no Y, la Y, right? Porque la Y es consonante. La lleva aquí, miren, ve, play, place. This is vowel. Y, can you say, for example, study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. What do? Here you change the Y for the I. Look, they change. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, flies. Okay, verbs ending in O, S, H, T, C, H, X, or S, S, U, R, E, S. For example, you say go, goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. Okay, now in this part, en esta parte vamos a ver el video que yo les mandé allí en el WhatsApp. Okay, ¿podían por favor entonces entrar a ver el video que yo les mandé en el WhatsApp? Donde dice simple present spelling rules. Ahí vamos a tomarnos ahí los minutitos que duran el video para verlo ahorita, ¿ok? Teacher, yo no puedo ver el video. Excuse me. Carla, usted me estaba preguntando. No puedo. Sí, yo le decía que no puedo ver el video. No sé por qué. Ah, no lo puede ver. No, no me abre. Allí en el grupo lo puse hoy en la tarde o en la mañana. A mí tampoco me abre, teacher. Sí, desde ahí lo estaba viendo yo, desde el pasar. ¿A quién más no le abre? Bueno, el video se trata acerca de lo que yo acabo de explicar. Exactamente lo mismo, pero me gusta que ustedes lo vean así de un video para que se expanda, pero sí es lo que acabo de explicar. De acuerdo, voy a probar en mi teléfono, tal vez porque lo estoy viendo desde una tarde, tal vez por eso. Lo acabo de compartir en el grupo, tal vez así les abre.
Ah, vaya, ahorita voy. Teacher, lo que usted acaba de compartir en WhatsApp, ¿realizamos esa práctica o hasta que usted nos indique? No, no, do it right now. Hágala ahorita. Ok.
Luis Angel. No lo veo haciendo la actividad. Ahorita la estoy haciendo. Ah, quizás como es el mouse, ¿verdad? Lo estamos viendo así. Ok. En el teléfono solo es con el dedito, ¿verdad? Arrastrar el verbo. No sé si a alguien le costó ahí. Ready? Dice, yo no he empezado porque me está cayendo el link, porque hasta ahorita estoy entrando. Creo que por eso quizás no pude ver el video. Ah, ok, yes, 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 Carla. Sure. ¿Y al terminar? I want to ask you. El tiempo el solo se detiene. Desde el celular lo estoy haciendo. Yes. Yo igual desde el celular lo estoy haciendo, solo espero que termine el tiempo. Yes. Okay. You have a lot of time. Es que yo creo que es que no es que se acabe, sino que es que se va acumulando el tiempo. Como parece un cuadro al lado izquierdo de la pantalla. Ajá. Entonces no tocamos nada. Finish? Finish. Yes. Okay, tell me. Let me see, let me see. I'm going to choose one boy. Kevin, you are the lucky one. Okay. Tell me the verbs that you have with the ending S. Ending S. For example, you have with S, you have. Se me volvió a reiniciar, no lo tenía resuelto y como de entré a Zoom y ahorita vuelvo a salir, pues reinicié todo el. Ok. Vale, entonces le preguntamos a otro. Ok, Eduardo. Take. Ajá, take. Swim. Exactly. Continue, Eduardo, continue. Oh, okay. You have nine verbs. You have nine verbs. Okay, tell me. I told you, but remember, but because I closed the page. Oh, who didn't close the page? Wait a minute, please. I opened the page.
Okay. I got like. Yes. Do live. No, listen, do not, no, Eduardo. Sorry. Yeah, no. Play. Yes. Continue. Come, read, get, visit. Aha, very good. Swim. And swim. We have 9, I told you. Okay, I'm going to repeat and you check, guys. We have relax. Relax, no, Eduardo. Sorry. Relax is not here. Okay, yes. Listen and check. There are 9, okay. 1, visit. 2, leave. 3, get. 4, take. 5, play. 6, listen. 7, read. 8, swim, and 9, like. You didn't say listen, Eduardo. You're the only one. Okay, now, Karen, can you please tell me the verbs that the ending is with ES? There are six verbs. Tell me. Okay. Watches, relaxes, does, brushes, goes, and watches. Excellent, Karen. De un solo me lo dijo con aplicada la regla y la pronunciación. Muy bien, okay. Very good, Karen. Now, the verbs that finish with IES. Tell me, Corina. Only 3 verbs, only 3. Studies. Carry. Carries. Carries. Tidy. Exactly. Tidy. Very good, Corina. Only 3. Okay, guys. Now, close the game. For the activity, and let's continue with the one that is for pronunciation. Yo creo que el de pronunciación si no se los mandé, ¿verdad? Estaba viendo aquí que creo sí que no se los mandé. Ok, wait a minute. Ok, el que les acabo de enviar es de pronunciación. El anterior que vimos era cómo se escribe. Este es cómo se pronuncia. Ok, watch it. Watch it in this moment, please.
Ready, everyone? Okay, vaya, ahora eso se lo voy a explicar en español porque es algo técnico. Vamos a trabajar siempre nosotros en grupos y vamos a hacer ejercicios juntos. Y ustedes van a trabajar con el grupo haciendo a veces discusiones de cómo se van a hacer las cosas. Ahorita yo lo voy a mandar a hacer un ejercicio que está ahí en el PowerPoint, que es, se lo voy a presentar para que ustedes vean cuáles son los que teníamos ahí en el PowerPoint. Okay, wait a minute, please. Ok, slide. Siempre le vamos a decir slide, ¿verdad? Vean ustedes ahí que esas son diapositivas y en inglés se dice slide. Tienen número, entonces yo le voy a decir siempre slide number one, slide number seven. O sea, ¿cuáles slides son las que vamos a trabajar? Primero vamos a trabajar esta.
que sería la que solamente van a escribir ustedes el verbo correctamente según el sujeto. Como ya aprendimos que el verbo se usa según el sujeto con S o no S, entonces eso es lo que ustedes van a decidir. En el siguiente, lo que me van a hacer ustedes es escribir la forma del verbo correctamente, pero también en, me van a escribir ustedes en, con estos signos así. Permítanme. Con estos signos así, porque los signos que para la pronunciación se ponen entre plicas. Por ejemplo, si usted cree que la S en play se pronuncia como S, le va a poner S. Pero si usted cree que el sonido es como con Z, entonces le va a poner como Z. Y la verdad es que sí es con Z. Entonces, allí usted a la par le va a poner con qué sonido es que se pronuncia ese verbo en la tercera persona. Como termina con Y, entonces la pronunciación va con Z. ¿Ok? Entonces, si ustedes creen que en el grupo necesitan revisar un poco la regla, lo pueden ver en el video o tomar una captura de ahí del video, porque ahí la última parte del video, ahí se ve la tablita de las reglas, ¿ok? Ahí entonces van a poner ustedes el verbo, cómo se usa con la tercera persona, en este caso sería place, y cómo se pronuncia esa S, ¿verdad? ¿Cómo se pronuncia esa S? Vaya, entonces para eso, para hacer ese ejercicio, necesito ver quiénes de ustedes tienen computadora, porque de acuerdo a eso yo siempre voy a estar haciendo los grupos. Y necesito que al menos alguien con computadora me quede en el grupo. ¿Me puede indicar, por favor? Vaya, ¿Carolina tiene computadora? No. ¿Claudia Patricia? Sí, pero casi no la puedo usar, soy sincera. Y sí, fíjense que sí, hay veces hay quienes, a mí me hasta me enseñan, en esos cursos hay gente que hasta me enseñan porque pueden bastante usarla. Y yo les explico una cosa, pero a veces me salen con cosas más avanzadas. Pero ahí vamos a ir viendo cómo salimos, ¿ok? Corina. Sí. Dayana. Bueno, Dayana está de oyente. Eduardo. No. Edwin. Sí. Por ahí me acuerdo yo que había alguien que trabaja en computadora, ya no me acuerdo quién fue el que me dijo. Fátima me parece que está como oyente. No, ella no. Irving me ha venido. Karen. Present teacher. ¿Usted tiene computadora? Yes. Ok. Carla Janet. Yo tengo tablet, teacher, pero no sé si era lo mismo. La voy a poner como emergency. Ok. Kevin. No, teacher. Do you have computer? No. 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 Lilibet. No. Liz Angel. Yes. Mayra. Maylee? Yes. Nuria? No. William? No, teacher. Okay. I have 6 people. That's enough. Okay. Entonces, ¿estamos claros cómo vamos a hacer? Yo voy a hacer 6 grupos. 6 grupos, me van a quedar de 3 cada uno, y uno de 2, no, mejor 5, porque como hay unos oyentes, ¿verdad? Y la persona que tenga la computadora va a ser la que va a compartir. Y
todos los demás van a estar, o sea, entre la persona que tiene la compu y los demás del grupo, van a aportar para llenar el ejercicio en la presentación de PowerPoint. O sea, ese slide que era 7 and 8, ustedes lo comparten y ahí llenan el ejercicio. ¿Ok? Clear, guys. Lo estoy explicando en español porque es primera vez que vamos a trabajar así. Ya después ustedes ya van a saber cómo va la dinámica. Yo no sé si así trabajaban antes, que ustedes compartían y llenaban el ejercicio en grupos. ¿No? No. Vaya, entonces, pero ¿está claro cómo es? Yes, clear. Yes, okay. So let's go to the breakouts. Hello, everybody. Here is going to chat Karen, right? Karen, you share your screen. Sí, yo aquí voy a compartir el PowerPoint. Ajá. Ah, okay. And William and Carolina. Ajá, help you. Que ella estaba dando, que estaba dando. Hello, guys, here is going to share Meili. Hola. Meili es la que va a compartir aquí. Sí, solamente. A 11:44 la mandó. A las 6:44. No, 11:44. 8:44. 11:44, en donde ella dice, good morning, everyone. I hope you. Después mandó ahí. Entonces, cabal, esa presentación es. Y son las últimas dos slides. No sé si me lo podría reenviar. Oh, right. ¿Sí? Sí, ahorita lo voy a reenviar. Porque sí hay. Lo ando buscando. Ya lo reenvié, lo acabo de reenviar también. Ay, más rápida ella que yo. Ay, ya, eso. Vaya, ahí está. Okay, guys. Thanks. Teacher. Y es Luis quien va a compartir. No puedo compartir porque dice que el anfitrión
ha inhabilitado la función de compartir las cuentas. De veras. Déjeme sí. ver. Vaya, ahora atrate. Ahora sí. Ay, a ver si las demás por eso no podían, bueno. Sí. Yes. Maylee. Hi, teacher. ¿En qué parte se le da? Porque no veo eso de compartir aquí pantalla. Es una, en el botón donde está verde, dice compartir pantalla, es verde. Ah. Ya, ya, ya. Helps. Sería helps. Sería helps, exactly. Sí. Helps. Logra ver. Hola. Hola. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, vaya, ahí, hoy sí ya la pude compartir. Sí. Ah, esa parte ya la había copiado en el cuadro. Esa parte era la que teníamos que hacer. Quiero ver si podemos agregar texto. La palabra que está en el paréntesis es la que vamos a trasladar al espacio. Ajá. Ya, con ya en forma correcta, entiendo. Allí si lo abre con PowerPoint, puede digitar ahí mismo. Ajá, ahí. La otra página no, porque la otra página es una, es algo pegado, allí va a tener que usar el de Zoom. Ah, vale, ok. Bye. Aquí como es I, como es primera persona, creo que hay usual. Sería go.
Estaría bien, thanks. Any question? Okay. Yes, we have a question. Yes. The number 8, this said, this club people usually, what is the, okay, the subject is people. The subject is people, okay. Yeah. Okay. What is people, singular or plural? Plural. Plural. Yes, it's plural. Thanks. It's nice. Okay. It's not people. Any question? No, teacher. No. Thanks. Eduardo. Teacher, what happened? ¿Me podría unir nuevamente al backup room, porfa? Porque me sacó. Estaba con Edwin y Kevin. Okay. Please. Yes. Number 4. Any question? Teacher, en la 9, a ambas le agregaríamos. En la taker. Ajá, en la number 8. Sí, perdón. 9. Okay, we have many that you have. Takes girls. No, the verb is take. Take, él es el verbo. Ajá. Yeah, take. Solo a él. Takes. Yes. Sería takes care, normal. Ajá, takes care. Takes care. Takes care. Okay. En el siguiente le vamos a agregar ese también. En algo grande, sí, que me va a así. Ah, no, esa es con ese, es. Espérame. No es con la de wake. Solo eso, creo. Play. Porque ahí solo le agregó la zeta. Play. Play. No, pero, o sea, lo tendríamos que transformar y creo que así entre paren, entre... Entre plicas. Ajá, así. Ajá. Eso, triple. Wait. Ah, sí, cierto. Wake. Sí.
Solo la no. Vale, sí. Solo la Z. Ajá, solo la Z. Va, en el caso de wake sería termina en E. Sí tiene que ponerle el verbo. Sí tiene que poner el verbo. Ah, vaya, gracias. Y a la par le va a poner la aplica con la Z. Para entender que esa S se pronuncia como Z. Ok. Please. Please. Con Y. No es que le cambia la I, no. Así. Ok, así. Hello guys. Vaya, en el caso de play, play dijimos que esa Y era Y. Cuando es Y solamente es la S. ¿Verdad? Ajá. Ajá. En el caso de Kerry, Carrie, también. No, en también. Kerry no, esa sí es vocal. Sí, es ajá. Y. Así. Sí. Vaya, ajá. Entonces póngale la letra que le corresponde y a la par le pone el sonido. Así sería, vaya. ¿Verdad? Play. Sí, vaya. Place. Vaya, por ejemplo, el sonido de esa S, ¿cuál sería? Sería, aprendimos que hay tres sonidos, ¿verdad? Aquí sería. Es, or, z, or, is. Z, sí. Yes. Ciérrela, porque son dos plecas. Ciérrela. Ah, se le tienen que poner dos plecas siempre. Sí, pero entre plecas es. ¿Cómo? La Z va en medio de las plecas. Sí, es entre. Ajá. Póngale ahí la otra. Vaya, así. Ahora en el wakes, ¿con qué sonido sería? Con S. Exactly. Vaya, así. ¿Ok? Ah, ok. Ajá. Runs. S runs. Runs. Ajá, ese ahí, ese uno de ustedes, chequee si realmente les ha quedado bien cada una. Porque yo ahí estoy viendo, sí estoy viendo algunas que no están bien. Okay. Ahí hay una compañera de ustedes que mandó la imagen. Ahí, sí, ahí ustedes ven las letras que van con qué sonido. Como depende con qué letra termine el verbo. Por ejemplo, ahí veo yo que carries, por ejemplo. Que, ¿con cuál sería carries? Y sí, Z, con... según el cuadrito, y Z, ¿no? Ajá, porque por defecto, como ya tiene la I, ¿verdad? Ajá. Ajá. Swims.
Swim. Swims. Revisen ahí porque termina con M, ¿verdad? Revisen cuál es el sonido. Swim. Sería Z. Z, ajá. Ajá, vaya, sí, ah, vaya. Okay. Entonces vuelvan a darle una revisadita. Sí, ahorita, vaya, ahorita ya lo tenemos. Es que íbamos así como. Ajá. Esa imagen se podía haber hecho, bueno, no les dije, pues es que esas cosas ustedes las van a aprender. Esa imagen se podía haber hecho un poco más grande para que le escupiera más las letras, más así. La imagen se puede ampliar. Okay. Un poquito, aunque sea. Match. Sería match. Solo se le agrega la S. Match. Ajá, gracias. Ajá, ese es Piseta. Perdón, luces es Piseta. Piseta, luces. Que temprano también mandó un donde mandó los videos en el segundo. A mí me gustó como ahí explicaba como más más ejemplo. Ajá, y también voy a abrir este y tal vez ya, igual.
Ajá, no va con la Z. Ah, creo que es finish. Finish. Con S creo que es. La otra sería great. Solo la S la vamos a agregar. ¿La S? Sí, ahora a la siguiente. Ahorita. En esta, en great, great. Okay, girls. No sé si ustedes vieron una, bueno, en el video, pero una compañera de ustedes que mandó la captura del resumen de las reglas. Vean ustedes allí en el WhatsApp. Por ejemplo, si ahí ustedes ven cómo termina la letra, por ejemplo, si el verbo termina con C, si termina con S, si termina con X, con Z, SS, CH, SH, GE. Entonces, todos esos verbos, la pronunciación es is. Por ejemplo, ahí en kiss, como termina con doble S, vean a dónde se ubica. Es con la pronunciación kisses, ¿verdad? Entonces sería IZ. La pronunciación sería IZ, kisses. Aquí, entonces así estaría mal, así como está. Ajá, porque es con IZ, kisses. A la Z le vamos a agregar la I antes. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Así? No, al sonido. Al sonido, una I antes de la Z. Ajá. ¿Así está bien? Sí, ya vieron, pero ya vieron ustedes lo que les estoy refiriendo del WhatsApp. Ahorita lo voy a... No lo habíamos visto. Ajá, porque ese es como ya el resumen de lo que se vio en ese video. Entonces, ahí el sonido, ¿verdad? Son tres sonidos. Is, as, and z. Entonces, ahí sería kiss, kisses. Ajá, y z. Así. Y en carry, como es la última consonante la que vamos a tomar en cuenta, como sería la R. Entonces, no sería con S, sino que sería como con Z. Sí. Sería carries. Carries. Ese está bien. Sis, kisses, tishes. Lo mismo, ¿verdad? En tishes es con IZ, porque como termina con CH, tiene que ser la pronunciación con IZ. Y así su... Ajá, vaya. Entonces, sigan revisándolo, porque sí, yo creo que sí necesita una revisión. Okay. Okay. Watches. I don't catch. Y sería IZ, ¿verdad? IZ. Y sería con S, ¿verdad? Con S también, sí. Lo mismo que gives. C is with Z. Z is. E with Z. C. And give. No, and C. C is with Z. Z. Es con Z.
Loses two. Lose is loses with E Z. Porque se tienen que fijar ustedes en la consonante que con la que termina, ¿verdad? Y luz es con, termina con S, entonces la consonante, ¿verdad? Cuando es con S es IZ, luces. Ok. ¿Ven ahí com? ¿Com? ¿En qué, en cuál se ubica? Si termina con M, la pronunciación de la S es como Z, comes. Comes. Ajá, comes. No, Christ estaba bien. Sí, es que la borré por error. Comes with Z, no S, it's Z, comes. Shoes, it with S or is chooses? And the others, teacher. Ajá, sí, pero tiene, hay más, pero como todavía no he terminado con eso, no sigo. Okay. Sleep with S. Ajá. Now, choose, it chooses. Como termina con S, entonces tiene que ser con Z, chooses. Calls. Ajá. Ajá. Cámbiele porque le pone, lo puso con la S. Chooses. Siempre se le va más de una. ¿Va? Sí. Dicho, pero una pregunta. Cuando quiero ver, permítame. Porque en algunos se toma. O en todo se toman ya con. No, ahí es IZ, no es Z, es IZ. No voy a borrar más. Ok. Ajá, chooses. Ajá. Cold calls. Estaba bien, cold calls. Busy. Ok, give. Como termina con V, ve ahí la lista, tiene que ser el sonido Z. Gives. Gives. Eso, no, eso es lo que no le entiendo, teacher. Give termina con V. Ajá, y vea la listita ahí de... Pero en cuanto a la ya entendí. Ajá. Es que una cosa es la cómo se escribe y otra cosa es la pronunciación. Estamos jugando con dos reglas, pa. Sí. No, eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo. Ajá. O sea, pero para aplicar la regla de la pronunciación. Tiene que ser la última consonante siempre. Fíjese. Okay, para okay. Escribirla. Eso era lo que quería. La última consonante, ok. Para escribirla es la última consonante. Para pronunciarla es la última consonante. A ambas reglas es la última consonante. Ok, ok, perfecto. Ese era lo que no terminaba de captar, que es la última consonante, no la última no la última letra como tal de la palabra, sino que la última consonante. Sí.
Watch, por ejemplo, ¿cuáles son las últimas consonantes? CH, ¿verdad? Entonces la pronunciación. CH, ajá. Es watches. Ok, ya. Ajá. Pass es SS. Passes. Y Z. Exacto. Se le corrió una luna, ¿verdad, Luis? Sí, así estaba viendo que quizás se le fue el internet. ¿Quién era? Nuria. Ah, Nuria, ajá. Voy a darle una revisadita a ver si cómo lo han hecho. Okay. Ahorita lo voy agregando así y luego le voy poniendo la S porque. Ajá, vaya. En wake, como termina con K, si usted ve la listita ahí, termina con K, entonces es S. Wakes. Okay. Ajá, es con S. Si termina con K, es S, porque es la última consonante. Ok, wakes. Aquí es la número 2. Ah, S. Luces. Luces, porque termina con S, tiene que ser y Z. Porque termina con S. Eso no lo había entendido muy bien. Ajá, la última consonante, es la última consonante. La que usted se va a fijar. Siempre que termine en ES se va a pronunciar como la I, la Z. Como terminó con S, luz termina con S, es la última consonante. Vea, bright termina con T. Entonces, si es T, se pronuncia como S, bright. Es con S. Listens está bien, jumps está bien. Bye. Continue. Ok. Nuria. Nuria. Wait a minute. Bye. Listen, o listen. Jump, jump, es con S. La pronunciación es en S. Jump, S. Aquí, Lilibet. Ahí en Kisses, ¿qué me dice usted? ¿Solo con Z? De acuerdo a las reglas que... Y Z. Ajá, y Z. Exacto. Let me see. Sleep. 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 ¿Con qué va Sleep? S, ¿verdad? S, sí. Sleeps. Okay, only that. Swim va con Z, solo Z. Swim. Yes. Swim. Swim. Solo Z. The sound. Oh.
Sería watch. Pasas, sería ahí. Ah, watches. Watches. Hello. Hello. ¿Recibieron un mensaje que mandé? ¿A dónde? ¿Al WhatsApp? No, aquí en esta reunión. No. No, no lo vimos. Ah, ok. No, no tenemos. Terminó la clase, nos dijo la licenciada. No, que le tomaran captura y lo mandaran al WhatsApp. Ah. Pero todavía tienen para terminar, bueno, que termine la clase 7 minutos. 7 minutos. Avanzamos lo más que podamos. Sí. Y le tomamos siempre la captura. Sí. Sí, bueno. Antes de salirse, porque si no, después ya se les borra. Bueno. Ah, pues ahorita. Sí. Hello. Hello. ¿Recibieron un mensaje que les mandé? Que tomáramos sí. Captura. Sí, ah, pues sí. Ok, porque ya no va a haber tiempo para que lo practiquemos en la clase. Entonces, para que quede evidencia de lo que hizo cada quien. Ok. Okay.
vemos. ¿El cual me calls? Sí, ese también sería solo Z. Teacher. Yes, yes. Que termina en E. Es solo S. Como ustedes se van a fijar en la última consonante. La última consonante. ¿En cuál verbo tenían duda? Lo que pasa que va en el cuadrito de los videos que mandó, aparecen, pero solo en sí la E, ¿no? Porque hay combinado con G, E. Igual aplicaría que termine solo en E. Ahí es porque es change. Ahí es más que todo change. Sí, ahí tiene que ser con IZ, porque cuando usted lo pronuncia es changes. Changes. Va en el caso de give. No, ahí no. Es la última consonante, es la B. Tiene que ser con Z. Gracias. Thank you. Vaya, no sé si leyeron el mensaje que le tomaran captura porque cuando yo lo saque, para que puedan ver el trabajo de cada quien. Okay. Are you ready? Yes. Yes. Okay, yes. Ok, guys, para finalizar solamente Carolina, ¿verdad? Ayer se me salió Carolina, se me queda Carolina. Aquí estoy. Sí, se me queda, oiga, porque ayer se me salió. Vaya. Solamente una cosita, que fíjense de que no pude entrar al grupo de Karen porque estaban compartiendo un material de terceros. Y mandé un mensaje, pero quizás que como solo puse grupo 1, creo yo. Y así que ese grupo no pude entrar.
No sé si leyeron el mensaje que les mandé de que mandaran la captura al grupo. Ese grupo. El de Karen. Sí. Yes. Vaya, eso. Entonces esa fue la razón por la que yo no podía entrar a ese grupo, porque hice tres intentos, pero los tres me estaban compartiendo un material de terceros. Y así sí no puedo entrar a los grupos. Cuando compartan material de tercero, tiene que ser en WhatsApp, ¿ok? Para que yo pueda entrar al grupo. Porque si están compartiendo un material de tercero, sí no puedo entrar. Por lo que les expliqué en la clase primera. Ah, no, ayer fue. Solo eso les voy a pedir, por favor. Ah, no era por compartir pantalla, teacher. No, es que estaban compartiendo lo del video. Ah, ok. Sí, entonces eso sí ya no puedo yo. Cuando ya están compartiendo un video o algún sitio de web, sí no puedo entrar porque me sancionan el video. No me lo dejan subir. Entonces solamente eso. Si ustedes van a compartir algo, sí tiene que ser en WhatsApp. Y lo de la clase, el PowerPoint, eso sí, ¿verdad? Eso no hay problema, porque como ahí está la... Si ustedes se fijaron en las slides, siempre se les pone inglés corporativo. Y ahí eso ayuda a que no hay ningún problema en subir la presentación. Vale, entonces, pero ¿lograron hacer la captura, Karen? De lo que estaban haciendo. Yes, teacher, ya lo envié ahí al WhatsApp. Ah, sí, ya lo vi. Vale, entonces solo terminen de subirlo y eso sería todo, ¿ok? Ok. ¿Tuvo buena la experiencia, verdad que no les costó? Un poquito. Así vamos a estar trabajando, entonces sí, yo necesito de que... siempre descarguen el PowerPoint para eso, ¿ok? So, see you tomorrow, guys. Only Carolina, stay. See you tomorrow. Bye. Have a nice night. See you tomorrow. Night, see you tomorrow. Good night. Good night. Ajá, Carolina. Hola. Hola. No la había visto así con la cámara. Ajá. Sí. Mire, este tema que vimos hoy es bastante extenso, ni lo terminamos. Sí. Tal vez tenga dudas usted, porque sí, es un poco extenso. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, como ahí había como las pronunciaciones, ¿verdad? Que unos eran con S, con IZ y Z. Entonces, ¿cómo yo saber, verdad, si este va con Z? Porque yo sentí que, bueno, ahí en la práctica con los compañeros lo hicimos así como decimos al tanteo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo asegurarme del? Usted estaba en el grupo de Karen, ¿verdad? Karen, sí. Ah, sí, es que fue el único grupo que no pude entrar. Pero como yo entro a los grupos y reviso, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que yo veo que no se ha comprendido, yo voy explicándole cada grupo. Y a ustedes sí creo que sí no les pude explicar. Vaya, en el caso, aquí tengo yo la captura que ustedes mandaron. Ustedes ahí habían puesto lo del video, ¿verdad? Y esa son tres sonidos. Uno es con IZ, uno con S y uno con Z, ¿verdad? Que se pronuncia en la S o S de que finaliza los verbos en tercera persona. Vaya, por ejemplo, si usted dice play, se escribe play con S, ¿verdad? Pero se pronuncia place, porque termina con Y. Entonces ahí lo que nos vamos a fijar
es en la última consonante con la que termina el verbo. Funciona igual esta regla si es para plurales en palabras, pero aquí aplicado al verbo en la tercera persona, así funciona, ¿verdad? Y lo mismo como le digo en plurales, pero aquí en tercera persona. Vaya, por ejemplo, si el verbo termina wake, que termina con k, que es la última consonante, usted ve ahí con cuál termina, cuál se le, es la pronunciación cuando termina con k, es la s, ¿verdad? Ajá. Es la S, entonces usted dice wakes. Porque termina con S. O sea, ahí no estaría bien en lo que me mandaron, porque ustedes le pusieron Z. Ajá, ajá. Ajá, sí, porque ¿cómo se llama? Yo me fijaba que el compañero ponía el sonido, ¿verdad? El sonido. Pero yo entendía Z, otro comprendía S, otro. Entonces yo, bueno, ¿cuál es el correcto? ¿Cómo saber, verdad? Pero ve ahí el cuadrito, ve algo ahorita. Y va a ver que cuando terminan los verbos que terminan con K, ahí está la tablita, va, las letras que tienen que terminar el verbo. Y como termina con K, ahí está, es la S. Es la S, ¿verdad? Entonces sería wakes. Okay. Ahí había que corregirlo, ¿verdad? Ajá. Otro que también está, por ejemplo, kiss termina con doble S. Ajá. Vea usted ahí en el cuadrito cuál es con doble S. Tendría que ser el sonido con IZ, ¿verdad? Entonces sería kisses. Ajá. Y ustedes lo pusieron con S. Ajá. Sí. ¿Ya me va entendiendo? Sí, sí. Vaya, sí. Por ejemplo, swim termina con M. Entonces ve ahí en el cuadrito cuál es el sonido cuando termina con M. Es Z, va. Entonces sería swims con Z. Así. Entonces yo le invitaría a usted de que vuelva a revisar esos verbos, esa listita, ¿verdad? Y vea el cuadrito con la consonante que termina el verbo, y de acuerdo a eso, okay, así se pronuncia. Ya, ajá, sí, no nos guiamos para nada por el cuadro. Vaya, creo mañana, como hoy, no alcanzó el tiempo, entonces sí. Mañana, yo lo voy a poner yo al principio de la clase, ya hecho por mí, ¿verdad? Para practicarlo. Para que lo practiquemos y todos ahí vean cómo es la pronunciación. Porque esto es bastante básico. Pero bueno, se comprendió, ¿verdad? Sí, sí, hoy sí, porque yo estaba, bueno, ¿y cómo hago para saber, verdad, si es? O sea, no había comprendido esa lista, para qué era o cómo guiarme. No lo había comprendido bien, pero ahora sí ya me quedó bien claro. Sí, pero para ambas reglas. Cómo se escribe el verbo, se fija en la última letra. ¿Cómo se pronuncia? En la última letra, consonante. No, por ejemplo, con, por ejemplo, termina con E, pero como es la última consonante, es la M. Y así, es la última consonante, la que usted se va a fijar, tanto para cómo lo va a escribir, tanto como para cómo lo va a pronunciar. Ok. ¿Verdad? Ok. Bueno, solamente eso. Ahorita todavía no, y lo de la, ¿cómo se hacían las oraciones? ¿Cuándo es que se iba a usar la S en los verbos? ¿El sujeto? ¿Cuándo es la tercera persona? Sí, allí sí no tenía dudas. No, ahí más que todo practicarlo, porque a la hora de hacerlo, sí, como que, o sea, siento que tengo que practicarlo más, ¿verdad? Bye. Entonces, sí, solo esa era la duda. Entonces sería todo, Carolina. Bueno, muchas gracias. Okay. See you tomorrow. Buenas noches. You too. See you tomorrow.